Bienvenidos a un nuevo video para tusclasesdeguitarra.com. Soy Mario Freiría y en este video especial te voy a mostrar qué es lo que hace este accesorio que tengo aquí colocado en el mango de la guitarra cerca del clavijero y que es un accesorio que utilizan muchos grandes guitarristas, muchos guitarristas virtuosos. Te voy a explicar qué es, para qué sirve, qué ventajas tiene, qué función cumple y por qué tantos guitarristas eligen tocar con él. Pero antes de comenzar te recuerdo que si querés aprender guitarra desde cero y hacia nivel avanzado, tanto guitarra acústica como guitarra eléctrica, te invito a ingresar a tusclasesdeguitarra.com. Ahí vas a poder ver todos mis cursos de guitarra online, una verdadera escuela de guitarra en videos. Por un precio realmente súper bajo vas a poder suscribirte y acceder a todos y absolutamente todos mis cursos de guitarra. Tenés cursos de acordes, de escalas, de improvisación, de técnicas, de ritmos, de rasgueos, de estilos de grandes guitarristas y mucho más. Todo eso lo encontrás ingresando a tusclasesdeguitarra.com. Bien, entonces, ¿qué es este accesorio que tengo aquí y que se coloca en el mango de la guitarra y que muchos grandes guitarristas, muchos virtuosos utilizan? Hay muchos guitarristas que utilizan una bandita de pelo, pero desde hace un tiempo se comercializa este accesorio llamado fret wrap o muteador, y básicamente lo que hace el fret wrap es mutear esos sonidos indeseados que surgen de la guitarra, sobre todo cuando tocamos con mucho nivel de distorsión. Estos sonidos, estos ruidos indeseados, se producen por la vibración de las cuerdas al aire cuando ejecutamos básicamente estas tres técnicas: ligados con mano izquierda, esos ligados que se hacen sin utilizar la mano derecha, tapping, sobre todo tapping en varias cuerdas, y la técnica de sweep picking. Ahora te voy a mostrar cómo suenan cada una de esas técnicas con mucha distorsión y sin utilizar el muteador, y luego voy a colocar el fret wrap y vas a ver qué diferencia hay en sonido, cómo reduce mucho los ruidos indeseados que surgen de la vibración de las cuerdas al aire, las cuerdas que no estamos ejecutando. Lo primero que voy a hacer es colocar el fret wrap. También es llamado noiseless este accesorio. Lo coloco en la guitarra, en el mango. No lo voy a ajustar mucho. Y lo voy a dejar por ahora aquí, sin ajustarlo demasiado. Colocado sobre el clavijero, por fuera del diapasón. Ahí ustedes pueden ver que aquí está el traste 1. Y el accesorio, el fret wrap, queda por fuera del diapasón. Lo que me permite esto es poder tocar normal, es decir, sin utilizarlo, y cuando en esos pasajes que lo necesito, simplemente lo corro sobre el diapasón y ahí ya lo que está haciendo es muteando las cuerdas y entrando en acción. Luego, cuando ya no lo quiero usar más, lo corro nuevamente hacia atrás y me queda por fuera del diapasón. Momento de entrar en acción. Lo primero que voy a hacer ahora es, sin utilizar el fret wrap, es decir, dejándolo aquí por fuera del diapasón, voy a tocar ligados, la técnica de ligados, pero solo con mano izquierda, es decir, sin utilizar la mano derecha. Bien, ahí se nota claramente que mientras estoy tocando están sonando las cuerdas superiores, o toda cuerda que no esté tocando está sonando al aire, porque al estar al aire y yo estar accionando con fuerza con la mano izquierda, comienzan a vibrar esas cuerdas al aire y generan ese ruido. Ven, si dejo de tocar se escucha todo ese ruido. Un truco que hacen muchos guitarristas para evitar ese ruido es cruzar la mano derecha y apoyarla así, muteando con la mano cruzada las cuerdas. Y ahí ven cómo los ligados con mano izquierda suenan sin ese ruido que hacen las cuerdas al aire al vibrar. Ahora, fíjense, si yo acciono el fret wrap y lo coloco sobre las cuerdas, esto lo que hace es, la almohadilla que tiene esto aquí adentro, apoya sobre las cuerdas y las mutea. Y ven que ya, a pesar de utilizar mucha distorsión, no se escucha las cuerdas al aire vibrando y generando ruido permanentemente. Otra aplicación del fret wrap es a la hora de tocar sweep picking. Sweep picking es otra técnica que también genera mucho ruido, sobre todo cuando utilizamos con mucha distorsión. Lo toco primero sin el fret wrap. Ven cómo quedan sonando todas las cuerdas.
ese sonido que están haciendo ahora las cuerdas cuando dejo de tocar, también lo hacen mientras estoy tocando. Entonces, coloco el fret wrap. Y ven cómo bajó muchísimo el sonido del ruido que hacen las cuerdas. Prácticamente que desapareció el ruido que hacen las cuerdas con la distorsión. Y esto también es muy útil a la hora de usar el tapping. Ahí quito el fret wrap y hago un poco de tapping en todas las cuerdas. Y ahí ven cómo las cuerdas suenan, hay mucho ruido, porque al estar ejecutando con tapping rápido en todas las cuerdas al aire, digamos que son muy propensas a vibrar y generar ruido. Entonces coloco el fret wrap y hago lo mismo. Ven cómo bajó muchísimo el ruido de las cuerdas al aire al vibrar. Entonces es una herramienta, la verdad, que muy útil para limpiar el sonido y para lograr tocar con más claridad. Obviamente, al poder sacarlo y colocarlo dentro del diapasón con facilidad, lo que nos permite esto es poder tocar de forma normal y, cuando lo necesitamos, correrlo sobre el diapasón y utilizarlo. Bien, hasta ahí las aplicaciones que puede tener un fret wrap. Obviamente siempre es aconsejable a la hora de tocar trabajar con los muteadores naturales, digamos, con las manos, que son nuestros medios para mutear y apagar las cuerdas y evitar esos sonidos. Pero en estilos extremos o en guitarristas que utilizan mucha distorsión y que tocan a mucha velocidad, sobre todo sweep picking, como ya dije, o ligados a una mano a super velocidad, o tapping también con velocidad, se hace prácticamente imposible mutear todas las cuerdas, porque al tener tanta distorsión y al ir tan rápido, la sensibilidad es muy grande de la cuerda. Entonces, ante cualquier movimiento, vibra y genera ese ruido al tener tanta distorsión. Entonces, grandes guitarristas, como ya dije, están desde hace años utilizando este accesorio fret wrap. Quiero agradecer a mi amigo Yuge Kun y a la gente de MI Guitar Products. Si ustedes quieren comprar este fret wrap y también chequear todos los accesorios que vende la gente de MI Guitar Products, te dejo en la descripción de este video los enlaces para contactarlos y poder chequear todos los productos. Eso es todo, espero que te haya gustado este video, que te haya sido útil, y recordá que ingresando a tusclasesdeguitarra.com ahí vas a encontrar una verdadera escuela de guitarra online con todos mis cursos de guitarra, tanto de guitarra eléctrica como de guitarra acústica completos. Te suscribís por un costo realmente súper bajo y vas a poder acceder a horas y horas de clases, tutoriales y videos para poder aprender guitarra sin moverte de tu casa. Así que te invito a ingresar ya a tusclasesdeguitarra.com. Eso es todo, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.